Mauricio Ockman lleva varios meses sin trabajo. No solamente por la situación actual, sino porque ya no cuenta con las recomendaciones de su ex-suegro, Eugenio Derbez. Es por esto que el actor de A la Mala está dudando en si aceptar o no el ofrecimiento que le dio Televisa, el cual consta en hacer el papel protagónico de la nueva versión del melodrama Los ricos también lloran. En ocasiones anteriores, Mauricio Ockman ha jurado, hiper mega jurado, que jamás pisaría por nada del mundo Televisa. Pero parece ser que Mauricio Ockman habló muy pronto y pronto se estará comiendo enteritas sus palabras. De acuerdo a fuentes muy cercanas, el actor está a nada de firmar la producción de Carlos Bordazano para esta nueva versión. Hasta este momento, la actriz protagónica que estará haciendo esta telenovela será Claudia Martín y ya está confirmada. Ella interpretará el papel que en aquel entonces hizo Verónica Castro. Televisa no se anda con rodeos y ya le ofrecieron a Mauricio Ockman una la nota para que él termine aceptando este papel. Mauricio todavía tiene la duda si aceptar o no, pues eso sí sería un enorme bache para su ego, porque él ya se sentía toda una estrella de cine triunfando en lo alto en Hollywood. Pero el panorama está bastante lejos. Parece que el arte cinematográfico ya le cerró las puertas en la cara, porque ya no cuenta con las recomendaciones de Eugenio Derbez. Ahora lo único que tiene en puerta es aceptar este trabajo en Televisa, que si bien no es para andarlo presumiendo a los cuatro vientos, sí está muy bien pagado. ¿No me querrán contratar mejor a mí? Si quieren me pongo barba y bigote. Para complicar aún más las cosas, se dice que Telemundo ya no quiere saber nada de Ockman. Así que las probabilidades de que el actor dé su brazo a torcer cada vez están más altas. Diferentes medios de comunicación aseguran que Mauricio anda apretado de dinero, ya que además se dice que los Derbez le están pidiendo cada vez más y más dinero para que pueda mantener a la pequeña Kailani, quien actualmente vive con su mamá Aislinn Derbez. Según lo que también aseguran, el máximo incentivo para que Mauricio Ockman termine aceptando esta propuesta es esa futura protagonista, la guapísima y preciosa, perfectísima, divinísima Claudia Martín, quien por cierto se acaba de separar de su esposo hace poquito. Mauricio, anímate si quieres. Si bien Claudia está soltera, Mauricio Ockman tiene una relación actualmente con Paulina Burrola. Pero quién quite y Televisa termina con este romance. Mauricio ya tiene la charola sobre la mesa. Lo único que falta es tomar la decisión. Además de recargar su cuenta bancaria, también existe la posibilidad de que por ahí se escape un nuevo romance con la protagonista. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.